Asco, ¿eh? ¿Sabes que son una manga de sucios? Soy muy obsesivo con la limpieza. Sí, mira lo que un trapo, por favor, viejo. Cuidado. Sí, es terrible. Lo sucio que han dejado esta mesa. No, fueron vos y él, los dos. Fue él. Le da vergüenza. Un chiquero, mirá. Tiene... Es una característica del señor Ramos que el tema de la limpieza y el por eso me parte el alma presentarme ya está, así. Ya está, ya está. Es una, esto que tiene rey. Yo quiero decir una cosa para entrar, para que más o menos vayamos conociendo al señor Ramos, lo que es capaz de hacer con el tema de la limpieza, porque lo que más le molesta son los olores en la gente, en sus compañeros. ¿Esto es cierto o no? No, bueno, no sé. No sé si me molesta. Si no, no me gustan los malos olores, pero aquí... Bueno, no es agradable estar con una persona al lado que huele mal. No, no, pero no. En una oportunidad el señor se frotó kilos de limón por el cuerpo porque le aseguraron que eso neutralizaba los malos olores. ¿Es cierto o no? ¿Qué? Ah, sí, es verdad. Pero no, 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 por el cuerpo no. Por las axilas. No. Bueno, sí. Es verdad eso. Qué incómodo. Sí, 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 sí. Y así que podés comer sobre cualquier parte del cuerpo. Qué tentador. Qué tentador, dice. No, no, no podés comer mi cuerpo sobre cualquier parte, digo. No, no, seguro. Higiénico 100%. Aséptico. Qué lindo. ¿Por qué no haces un restaurante? Sí. Consiste. Esto, claro. Yo tirado ahí. Hoy comí en la pantorrilla de no, porque, porque dicen que no transpirabas con eso. Entonces te ¿pero funcionó? No sé bien, porque después me pasaron también una gotita, unas gotitas, que es una marca, te no lo puedo decir, pero que te pones y todo y no transpiras. Las gotitas sí. El limón dicen que también un poco. Pero no le echas arder, arder mal. No, ¿por qué? Tienes que estar herido. No, salvo que tengas una herida, claro, pero si no, no. Igual es medio... Y el olor es rico también. O sea, limón. Claro. Yo, mira, es medio incómodo ahora, igual, ¿no? ¿Terminás? No, ¿por qué? Terminás de bañarte, es verdad, además. Sabes que yo tenía pedazo de limón cortado atrás, como atrás. Sí. Es verdad. Sí. Y es bueno porque también en un boliche, en una disco, estás tomando un trago, sacas el limón de ahí. Ah, limón. Perdóname. ¡Ay, José! Siempre tiene que hacer un comentario de ese nivel. Bueno, bueno, si te olvidaste el desodorante, claro, es un buen momento. Ahora, esta cuestión de la limpieza, el orden, el cuidado personal, ¿tiene algún trastorno así, alguna cosa muy...? Sí, TOC. Hay algo ahí. No, no, porque no, no, ¿por qué? No, por ahí no es un trastorno, por ahí no tuvo algún problema de chico, un golpe, algo no, le pasó. No, un golpe. No, no, porque de chico no era tan obsesivo, tan ordenado. Igual sí me acuerdo que alguna vez yo se me daba por limpiar la cocina, limpiaba la cocina de mi vieja, no sé por qué. ¿Tu vieja pero... pero eso no es normal para un chico que vaya a limpiarla. Nadie me gusta quiere el orden, nada, me gusta el orden. Nada. Me gusta el orden. Pero no me... Sí, en realidad puede tener que ver con un toque, es verdad. Porque yo hasta tenía, en una época, ahora no, pero tenía los controles remotos ordenados y todo. Bien. Pero, ¿sabes qué? Pero me parecía, a mí me parecía, ¿no? Me imagino que todos los obsesivos deben tener como una excusa. A mí me parecía que era más fácil agarrar, era el orden que lo agarraba, el de la tele, el de la video, el otro que voy agarrando. ¿Entendés? Claro, no. Tenías mecanizado, sí. Yo mecanizado. Voy buscando por los... Yo no, es que yo soy ordenado por eso, porque después no encuentro nada. Yo saco esto de acá y lo vuelvo a poner acá. Sí. Entonces ya sabes que está ahí. Por ejemplo, si alguien llega a tu casa... No me molesta nada, no me molesta nada. Yo ordeno atrás, yo limpio atrás. Yo porque también odio ir a la casa de alguien, ¿viste? Cuando vas a apoyar así, te clavan el apoyabaso y decís, bueno. Al tiempo claro. No, sí, hacé lo que quieras. No tenés patines. No, estaba pensando, cortar un buen suéter y hacer un par de patines. ¿Y por qué le hace la vida imposible a su perro Lorenzo de alguna manera? Bueno, era mi perro Lorenzo, Cuando sale de paseo con el perro, lleva toalla, cepillo, perfume, entre otras cosas. No, perdón. Sí, salgo como con la pañalera. El problema es que no le hago la vida imposible al perro. Le hago la vida más posible a la gente que lo toca. Ah, claro. Porque es un perro enorme, es un Terranova enorme, que parado me llega por acá más o menos. Y es muy lindo, la verdad. Y todo el mundo lo toca, todo el mundo. Claro. Entonces, ¿le da guantes a la gente para que lo toque? No, al contrario. Para que es para tenga la gente. Color, está bueno. No, es para la gente, porque lo toquete de no sé qué, y para que no tenga olor a perro feo, y para que no le deje, viste, en verano, fundamentalmente por la baba y todo eso, te le limpia la baba, porque si no tiene unos babazos así. No, y que te llevas un aparato para sacar unos hisopos grandes de perro. Un repasador, tac, a la miércoles. Me llevo mi bolsito del perro. Ay, me muero. Pero más por la gente que por mí, le sacan fotos, todo. ¿Por qué no un rejalo? Hoy cumpleaños mi perro, mira. Porque le mandaré saludos y estar mirando. Lorenzo, te mando un beso enorme. Y está frente al televisor con la baba. No, puede ser, sabe sacarse la solilla. Agarra el repasador solo. No, pensé lo que es un babazo, un Terranova, es una cosa así que hace así, te la clavó. Sí. No, es como una ninja. Pero te lo juro. A veces que en la pared ves una cosa y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no, te juro. Es una. 80, pesa como 80 kilos. No, me lo vas a agradecer. 80, 85 kilos, sí. Terrible. No sabes lo que es. Ahora, ¿te lo regalaron o vos? No, lo compré, sí. Yo ¿y querías esa raza? En realidad, a mí siempre me gustó, yo siempre tuve perro y me gustaba
schnauzer gigante, el negro ese. Sí. Y a la vuelta de mi casa, donde venden alimento para perro, había un Terranova y me parecía bárbaro. Y me encantó y empecé a ver de la raza, de lo buenos que son y todo eso. Y yo quería un perro grande y necesito un perro grande. Yo no voy a salir con este tamaño con un... Claro, claro. Con esa cosita, con nada así. Entonces, agarré, claro, nada. No iba, no iba. Un perro. Yo tengo un señor perro. Un señor perro. Perfecto. Pero el perro ese, yo lo que me contabas es que dormías con el perro, estaba todo el tiempo, era como un compañero más. No, no, no se sube a la cama. Yo no lo puedo subir mucho. No sube a la cama. Y ahora no sube tampoco porque yo tengo un cuarto arriba. O sea, yo vivo en un loft, en un duplex. Ah, yo vi. Sí, chicos. Sí, sí. Es muy genial. Bien, vivo en un duplex. Yo soy muy de los 90. Y entonces vivo como en un duplex, en un loft. Y cuando ese perro tenés que cuidarlo mucho cuando va creciendo. Porque claro, tienen después muchos problemas de cadera, de cadera y todo. Entonces, durante un año, hasta que no formó bien la cadera, no puede subir escalera. Sí. Entonces no lo dejaba subir escalera y ahora con ese tamaño no puede subir la escalera. Y ya se acostumbra. Se quedó abajo, claro. Y todo. Se queda abajo y imita. No, la pasa bomba, está todo el tiempo conmigo. Vos sos un gran imitador de perros. Sí. ¿Cómo es el ladrido? Me imagino, un perro grande. Es más una foca que un perro. No, pero sí, el ladrido igual es como ahí está, ¿ves? Muy grave, bien. Muy bajo. Tuviste muy la enorme fortuna realmente de trabajar con Urti Berea. Con Mex, sí, sí, la verdad que creo sí que lo mejor que le pasó en la vida. Sí. Que lo diga él. ¿Cómo eran esas grabaciones? Está que es así, está completamente loco, imagínate. Señor Ramos, por favor, tengo una hija. Nunca, no, yo lo sé, que está bueno, también loca. No, claro. Pero, un poco menos. Pero. No, no, primero, ese es muy gracioso, muy inteligente. Te Digo, por la avenida, no, pero Mex, yo te pregunté por Mex. Por ahí pensó que era Mike. Era Mike. No, Mex. No, bueno, claro, pero más, generalmente venían en combo, venían Mike y Mex, sí, los dos en las escenas. Los M&M. Tenías que estar así con un radar a ver en qué momento podías traerlos otra vez a la escena. Él te dejaba de tartamudear o irse por ahí. Es buenísimo. Y siempre viste que nada, con la impronta esta que tiene que ver con la música y Mike también y todo eso, era buenísimo. Nos divertíamos mucho, la verdad, yo la pasaba bomba. Y esta y se sucedía. ¿Respetaban los textos? No. No, yo soy como el que más. No te digo tratando de ver cómo. ¿Cómo meter ahí algo? ¿Cómo volverlos? ¿Cómo traerlos otra vez a donde? Para que algo tenga un cierre. Un sentido. No, pero este es muy gracioso. Él armaba muy buena pareja con Reinhold. Con Reinhold. Hacían bailes y cosas. Hacíamos más de comedia musical que era muy bueno. Claro, hacíamos como dos. El cliché de la loca de comedia musical y todo, que está todo el tiempo hablando de Reina Rita, de Saminelli y todo eso. Entonces nos divertíamos mucho con eso. Qué grande. Era muy bueno. Bueno, tiene cosas, me imagino. Sí, sí. Terrible. Me interesa cómo comenzó. Vamos a ir a los comienzos porque me llamó mucho la atención el momento que usted había ido a ver La Zapatera Prodigiosa. No sé si recuerda. En el Lola Membrives. Usted estaba sentado ahí. ¿Qué edad? Y yo tenía casi 20 años. Sí, tenía 20 años. Ah, ya grande. Sí, bueno. No, pensé que me iba a hablar de del niño prodigio. No. No soy un niño prodigio. No, he estado viendo efectivamente Rodolfo Valls, mi profesor de canto de esa época, de amigo de toda la vida, y creo que era Carolina Papaleo, estaban haciendo La Zapatera Prodigiosa. Yo me senté, vi la obra, pasa una señora, se sienta como ahí, había un amigo mío, la señora ahí, termina la obra, me tocan así el hombro y me dice, ¿vos trabajas en la televisión? Y yo, no. Me dice, ¿te interesa? Le digo, sí, yo estoy a teatro igual. Ajá. Le digo, sí. Me dice, bueno, venía el lunes a verme al canal y ahí empezó una serie de castings. ¿Busca talento? Era Patricia Weber, la productora de Montaña Rusa. Y bueno, nada, empecé a hacer casting para Amigobios. Y ahí quedó Massey en el personaje. ¡Maldito Massey! Pero quedaste Montaña. Y después me dice, mira, si aparece un personaje en Montaña Rusa o acá, yo te voy a llamar. Y yo dije, esto no me va a llamar nunca más. Y a los 10 días apareció el personaje de Montaña Rusa y ya me quedé ahí, a vivir. Genial. Pero con Diego Olivera, ¿no? Con Diego Olivera. Que hacían de novios de las hermanas, y de claro. Claro. Ah, recuerdo. Sí, ¿estabas trabajando mientras o ya? No, yo estudiaba teatro. Yo estudiaba teatro. ¿Con quién estudiabas? Con Luisina Brando, Roxana Randó. Te di una sonrisa que no sé por qué. Es una característica muy de él que se tienta muy fácilmente. Y tiene una cosa de cuando se va a dar una carcajada, larga la lengua así, medio sí, como que toca raro, la nariz. Pongo cara de sapo, se me abren las cosas nasales, hay una pongo cosa cara así y no. Hago cualquier cosa, sí. Y explota. Son muy raros, te das mucha cuenta que yo estoy tentado porque... Bueno, pero ahí... Así, bueno, los pez, de hecho, a lo último hacía que estaba borracho mi personaje todo el tiempo porque ya no había forma de que no me riera. Y te acordás que empecé a usar un abanico para tapar.
porque no podía más. No podía más. Muy bueno. Me tiento de nada, yo me tiento de nada. Un abanico. Te juro. Como era toda una locota, todo sí. así, todo eso, que hacía abanico así. Pero es verdad. Ay, no sé qué decir. Empezás una escena con Diego y ya ves que sus fosas nasales. Sí. Me siento mucho. Por porque a mí cuando es pues, gente queda horrible que se lo haya puesto adelante. Pero no, no, decilo, decilo en ese momento. Entonces, sí. digamos, o graciosa como él, como Mike, como Reinhold, o Lagunda. Sí. O sea que yo me tiento, yo digo, en algún momento soy como muy público de lo que están haciendo. Y o Mirta, pues, yo con Mirta no podía tener una escena. Yo creo que tuve tres escenas y no pude tener nunca más. Se suspendió. Porque no podía directamente, no podía, me parece maravillosa y la quiero disfrutar como público. Claro, claro, claro. Claro, pero estabas ahí actuando. Esa es la diferencia, ¿viste? ¿Te gustó lo de Montaña Rusa, todo el tema de la fama? ¿Cómo te pegó todo? Sí, a mí lo que me gustó de Montaña Rusa es que éramos todo un elenco jovencitos, digamos, de 20 y pico de años cada todos, de 20, 20 y pico, las chicas un poco menos. Y cada uno sabía muy bien cuál era el lugar de cada uno. Claro. Nadie quería ocupar el lugar del otro, nadie se volvía loco si el otro tenía más fama, si no, no sé qué. Y realmente... fue un grupo que ninguno se creyó. Mira que entrábamos al teatro con seguridad, nos ponían flippers en los camarines y todas esas cosas rarísimas. Pero ninguno se la creyó para nada, al contrario, todos odiábamos la situación de tener que entrar con seguridad, de no poder, cuando hacíamos temporada en Mar del Plata, no poder salir a caminar ni nada por el estilo y no seguir con tu vida normal, digamos. Que igual nada, es ese momento, porque no, en el tiempo no puede. Salieron un montón de Montaña Rusa. Sí, sí. Un montón. Fue un semillero. Un semillero de gente exitosa. Y tenemos imágenes de Montaña Rusa. No, a mí lo vamos a ver en Montaña Rusa. No, pasa, era una varis, era así. Sí, vamos a verlo. Pues. No me hagan por ahí. Momento. Se casaban ellos. Sí, pero no sé si ni se acuerda de ni se acuerda de lo que pasó. No, que me acordaba. En realidad. Hace casi 20 años. No, menos. No, 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 no pasó. No, yo me acuerdo de Ricos y Famosos. Ricos y Famosos. Esa la vi toda. ¿Cuánta combina? Sí. Ah, claro, era un muñeco de torta. Sí. Ahí siempre con un smoking casi. Lo veía así siempre. ¿No? Era el. Y era la vida de los Ricos y Famosos. Claro. Claro. Que yo bajaba una escalera de mármol con un ruido de madera. Era un mármol de pues se bajala más despacio, porque se nota mucho. Sí, bueno, sí, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero con pregunta gancho. Sí. Con pregunta gancho. A ver. Esto realmente es muy extraño lo que sucedió y que vivió este señor. Me gustaría que lo aclare. Si es así, no te dejes contestar ahora, después del corte, ¿sí? Estaba soñando por bailar. En una fiesta de extravaganza, de la obra Extravaganza, había unas 500 personas y se acercó a hablar Noelia, la... ¿Tú puedes contestar ahora, eh? ¿Cómo sabemos? Por favor, soy periodista. Sabemos muy bien que pasó? Soy periodista. ¿La Noelia? La Noelia, la pequeña Noelia, la de Pekín. La cuestión que quería aprender clases de teatro y él le dijo, ¿por qué no empezamos a estudiar los besos? ¡No! ¿Cómo fue? Y le dio una clase como de 3 horas de besos. Bien, está bien. Ahí, delante de toda la gente. Se aprobó. Bueno, pero para eso, para la respuesta del señor, tienen que esperar la pausa con la música de Tommy Muñoz. ¡Dale! El señor Diego Ramos, ¿qué tiene que contestar esto de la pequeña Noelia? Si no quiere, si lo compromete mucho. No, porque lo más mínimo, porque fue. No sé cómo es. Enseñanza prácticamente que dejaba. No, he dejado una enseñanza. ¿Podemos ubicarnos en contexto, tiempo, espacio? Sí. Extravaganza, estreno, yo fui. Flavio miércoles, Mendoza, estreno, 11:30 de la noche. No da. 9, pero por lo menos. Yo soy gaucho, yo te voy. Fui. Fui, vi el estreno, después te invitan a la fiesta. Fui. Estamos hablando de la 1 de la mañana. Y ya éramos como la 1:30 claro, más o menos. Tardísimo. Yo fui. Qué pin, qué pan, que no sé qué, terminé sentado en una mesa hablando con mucha gente, integrante del elenco, de amigos y qué sé yo, no sé qué. Entro que estaba Noelia Pompa. Noelia Pompa. Mira, ella me dice, medio copete, me dice, yo cuando sea, quiero para ser actriz. Medio no sé copete, para Noelia, es un copete, no es una copete. Y no, me dice, no, pero realmente de verdad, es muy simpática, muy graciosa, te juro, y tiene como para comedia ella. Bueno, y hablando, se reía mucho, me dice, yo cuando sea actriz no sé qué voy a hacer, porque cuando tenga una escena de beso, no voy a poder dejar la lengua adentro. Ah. Dije, nosotros los actores no metemos la lengua. Ay, eso significa que estás consensuado. Ah, claro. Consensuado. Claro. Corranza. Claro,
Me metí la lengua, desubicada, se queda en todo. La Eugenia generalmente trata de... Pide, consenso para... Consensúa. Bueno, y nada, y entonces digo, no, pero no es difícil. Digo, abrí la boca, haces toda la zaraza como si fuera un beso, pero dejá la lengua adentro. Es el control de tu cuerpo. Entonces, creo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, a ver. Y toma, y empezamos una enseñanza. ¿Qué duró? O sea, ahora, mira Noelia. Noelia se lo quería chapar a Ramos y le metió ese verso. Eso es un verso muy de Levante. Ay, no sé cómo es. Bueno, vení que te muestro. No, pero... Te quería chapar, ¿no? ¿Sí? ¿Y lo consiguió? Lo consiguió. Muy bien, la pequeña. Bien, bien. Lo consiguió. ¿Y para aprendió bien o se le escapó? No, no se le escapó. No, bien. Bien, le enseñaste perfecto. Fue bueno un beso medio... O sea, tranqui. Y corto, tampoco fue... Tenemos la foto, sí, corto, igual del... ¿No? Corto, corto era. Ahí, pero ahí nomás te la transaste, qué lindo. Hay algo que me llama mucho la atención. Oh, Dios mío. Porque este hombre es de recolectar frases de personajes célebres. Bien. Y las guarda para aplicarlas a los distintos roles que compone. Sí. Sí. Son frases... ¿Vamos a citar a algunos señores o...? Me gustaría... No, a mí me gusta... ¿Querés que explique yo? Sí. A mí me gusta mucho ver tele. Y en la tele, yo puedo ver 24 horas de tele. Y en la tele ves personajes maravillosos. Para mí es maravilloso. Y hay frases y cosas que son de personaje, digamos. Es un libro para sacar cosas para todos los personajes. Yo veo, ¿querés que diga básicamente qué? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, ahora estoy fascinado con el programa de Ricardo Ford. Con algunas frases, algunas cosas. A mí me maravilla. A ver, dígame una frase de Ricardo. Me maravilla que alguien diga, por ejemplo, le voy a hacer un reportaje a mi madre. Mamá, ¿cómo era Ricardo Ford cuando era chico? Genial. Y yo la noto y él no se acuerda, está bien. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Hay que tener en cuenta cómo va a ser el evento. Nosotros hicimos una obra juntos, te voy a hacer un regalo. Y yo pensé que iba a haber imágenes de la obra. No, es él cantándole una canción de la obra. Entonces, me parece buenísimo. A mí te juro que no lo digo mal, a mí me da mucho terror y me encanta. Me parece buenísimo. A mí me encanta. Y gusta como pronuncia. Yo a Silvina Cudero se lo digo también. Sí, a ver. Las frases hechas, esa cuando te dice, no me señales porque cuando un dedo te señala, me señala, hay tres que te señalan a vos. ¿Qué significa? Nada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Nada. Que yo te estoy señalando y vos me estás señalando. Es igual nada. Me mata, porque ahora está lleno de esas. ¿Viste la que se siente? A ver, con la verde. ¿Viste que todas salen con la verde y el celular en la mano? Y fíjate, el Twitter y no sé qué. Se sientan raros y empiezan a ver. Chicos, ¿viste que te dan como una cátedra de algo? Porque cuando uno ama, es una cena. Cuando uno no, cuando vos. ¿Viste que hacen como una cátedra? Hacen saco flecha, abro corchete y te explico cómo es la vida. Y a mí me encanta porque es el libro más grande, más absoluto. Y quedás como un salame. Entonces, pero tenés registro de eso. Yo lo guardo todo. De Moria también, ¿no? Tres. Moria tenía antes y tenía cosas también, pero las usaba más para los pels en Moria, frases y cosas así. A mí me mata que diga, yo soy una bestia en convocatoria, me mata. Eso sí, me matan, ¿entendés? Me va en el teatro, la gente me ovaciona de pie. Yo no me siento una vergüenza. Yo te decía una cosa, si me pongo así este color. A mí me mata, la gente lo puede decir, lo dice. Claro que sí. Te juro que es admirable. Hay cada vez más de eso. Es admirable. Y Ricardo Ford tiene esas cosas que me matan. Claro. O sea, me dice, ¿cómo te llama el que atiende? Dice, ¿cómo te llamas? Carlos, ¿cuánto tenés? 40. Yo tengo 43. ¡Gané! Pero ¿qué dice? Estamos cerca. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Todo lo pasa por ahí y me mata. A mí me fascina. Bueno, acá lo pasa con Mex. Vos haces lo mismo acá. Sí, es parámetro. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención de una amiga que yo desconocía, no sabía, pero... Fue pareja de Julieta Cardinali, ¿no es cierto? Convivieron... En verano 98. Ah, ¿que convivimos? Sí, sí. Cuando yo estaba en el departamento. Pareja. Sí, vivimos juntos. Yo me fui a vivir un tiempo a la casa de ella, sí. Sí. Muy bien, la pasaba muy bien. Sí, sí. Divina. No tiene nada... Pero esto es un tema... No. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver como lo de la escudera. Escudero. Enormes dificultades para hablar. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Es un tema de su vida privada? No, no, no. No se sabía. No salió en ninguna revista. Es una intimidad. Tengo un perfil muy bajo. Bien, hay una cosa que también me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? No, pregunte. Tuvo una hija, dice que tuvo una hija. ¿Qué? Tuvo una hija. Julieta, sí. Con Julieta tuvo una hija. No, Julieta tiene una hija.
Julieta tiene una hija. Julieta tiene una hija. En castellano, se perdió, se perdió. Es el abuelo que bueno. Acá pida, ¿no? Acá está, cuando puso en refacción su casa, ahí está, sí, es verdad. Prácticamente un matrimonio. Y cuando Romina Ricci salía de la noche, nos dejaba su nena. Romina Ricci les dejaba la hija para cuidar a los dos en un matrimonio. ¿Margarita? Sí, Romina Ricci. Sí, yo soy muy bueno cuidando a niños ajenos. Bien. Ajenos. No, y no cobras. Y no los tengo. ¿Qué crees que te diga? Sí. Y si fuesen suyos, no. ¿Pero qué te hace bueno? ¿Por qué decís soy bueno? Para ser Ricardo Ford. Sí. Esa es una te mató. Te mató. Yo soy bueno porque cuando uno cuida. Cuando Ramos cuida, ¿no? Sí. No. Ese nene no quiere volver con sus padres. No quiere volver a su padre. No, no, no. A mí me gusta mucho. Soy, no sé, me revuelco en el piso con los nenes. ¿Tenés con las nenas? Sí, tengo toda la paciencia del mundo. Me encanta. Bueno. Me encanta. Y pongo límites también. ¡Epa! No, porque uno pensaría escuchándome que puede ser. Es el libertinaje absoluto. No. Pongo mis límites también. Perfecto. Yo te lo devuelvo educadito. Bien, con bigote, así un bigote, de costado. Blanco, bueno, en un palco verde. Tenemos que hacer la última pausa. Sí, hay un gancho fuerte. Si no es fuerte, sí, directamente vamos a la pausa y volvemos. No es fuerte. Hacé tu trabajo, Tiberia. Música, vamos, ya venimos. Bueno, te puedes despertar, Tommy, si quieres. Puedes participar. Ya termina el programa, ya es DJ, viste, para poner música. Bueno, espectacular. Esto es lo que estás haciendo ahora, Violeta. Eso es Violeta, eso es para Disney Channel, que es la primera coproducción de Disney Europa con Disney Latinoamérica y Polka. Y la verdad la pasamos bomba. Bueno, ella, Florencia Benítez, es una actriz, una cantante increíble, muy talentosa y además excelente persona. Clara Alonso, bueno, Mirta Bons, que no necesita. Anda muy bien por todo el mundo, Violeta. Me han dicho, hoy hablé con el señor Víctor Teva y me dijo, me comentó eso que está. Sí, la verdad que es una pegada. Y bueno, ahora terminamos la primera temporada y supuestamente. Vos sos el papá. Yo soy el de papá Violeta. De, sí, yo ya soy padre ahora. Ya la dejé, sí. No, yo ahora soy padre. El verdadero papá de Violeta soy yo. No. Urtis Berea, pero estamos hablando de la protagonista de la serie. Martina Stoessel. Sí, sí, sí. La hija de Alejandro Stoessel, que se canta divino, actúa barro. Es... Qué divino. Y la verdad lo que está pasando, que es increíble, porque digo, yo estuve también en Patito Feo antes y las cuestiones de chicos y todo pegan mucho, ¿viste? Pero esto les encanta. Y esto a mí me encanta porque en la calle las nenas y los nenes, el papá de Violeta, el papá de Violeta. Ay. Y ya sabemos que los chicos me encantan. Sí. Niños, otra frase, ¿eh? Sí, los niños. Yo soy muy buen padre. Se quedan muchas fotos con niños. Bueno. Sí, mucho, ¿viste? Decirle, mirá, que sabes con quién estoy acá y te pasan el teléfono a los padres. Todo eso. Bueno, en la pausa estábamos hablando de Los 39 Escalones, que fue una obra que hizo el señor, después apareció Macei, pero la verdad que la fui a ver y fue espectacular, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muy buena. Yo le decía que yo me lo quería ganar a este, porque yo no... El teatro... Explique cómo estaba ubicado el señor Pablo Kirchner. El teatro es como un anfiteatro, así, un semicírculo, y había mucho lugar en la primera fila. La primera fila. Entonces yo veía, no veía la cara, no sabía quién era, pues estaba muy compenetrado en lo que estaba haciendo. Sí, claro. Veía a alguien sentado así. ¿Entendés? Y esto, corporalmente, es que no le está gustando nada. Claro. Yo salía del escenario casi nada, pero cada vez que salía decía a Laura, digo, me pone nervioso, a ese hijo de lo voy a levantar. Sí. Y era yo, ese era hijo de, y con ese, la actuación, sí, viste, lo quería sombrero. Levantar, sí. Viste, lo quería levantar. Y nada, no se levantó, ¿qué pasa que, no se ponía así, nada, como con el que diera. Y nada, y termina la obra, así, parado, aplaudía y todo, le encanta. Y cuando me voy, me dice, no, yo todavía digo, pero eras vos, y le conté. Y lo insultaste. Y a mí me encantó la obra, lo que pasa es que, claro, en la primera fila, yo me tiraba así para atrás para poder ver mejor. Una falta de respeto. Estás muy sobre el escenario. No, pero es verdad. Es conductor. No, si a mí me encantó la obra. Yo estaba pendiente absolutamente de todos los textos. Impresionante. Te la puedo decir ahora la obra. Tenemos que irnos. Bueno, gracias, Diego Ramos, por haber venido. Tenemos que despedir.